Muchas gracias, Presidenta, colegas diputados. Hay muchas áreas en nuestro país que necesitan la atención de todos. Recientemente estuve en Panamá Este, en el área de San Martín, uno de los corregimientos más ricos en naturaleza, que podría explotarse el ecoturismo, la agricultura sostenible, la biodiversidad, tanto que ofrecer. Pero es una de las áreas más pobres, más vulnerables. Las personas no tienen agua, no tienen internet, no hay señal ni siquiera. Están completamente aislados y son miles de personas. Entonces, esa realidad es muy chocante. Saber que en áreas en Panamá Este, Panamá Norte, que no tienen ni siquiera un hospital decente para atender a tantas personas que lo requieren. Y sin embargo, vemos todavía gastos superfluos, gastos innecesarios. La burocracia estatal sigue increciendo. ¿Qué vamos a hacer? Todos esos recursos que se están botando en planilla, en aumentar más oficinas, más instituciones, más cosas, es plata que no le llega a mucha gente y que no puede atender la incertidumbre. Ahí vimos Bocas del Toro, cómo está inundado. Eso es dinero que se necesita. Pero si se sigue botando, no va a llegar. Entonces yo quiero hacer y puntualizar ese llamado, no solo al gobierno, sino también al municipio de Panamá, que sepa que esa zona existe. No es solamente el mercado de marisco ahí en la cinta costera, esa zona existe y merece la atención.